Ayuntamiento de Lucena destinará 448.221 euros a la puesta en valor como recurso turístico del conjunto alfarero romano de Los Tejares. La actuación, cuya licitación será aprobada esta misma semana por la Junta de Gobierno local, incluye la mejora de los accesos al yacimiento arqueológico, la creación de una galería lateral que permitirá observar el conjunto de hornos y la construcción de dos edificios laterales. Lo ha explicado la concejal delegada del programa EDUSI Lucena Cohesionada, Teresa Alonso. Conjunto de hornos, los que constituyen estos restos arqueológicos, y precisamente la intervención que se plantea, el proyecto que se presente, que constituye esta expresión de interés que queremos desarrollar, contempla la posibilidad o contempla el detalle de una cubierta con una galería lateral que permitiría bordear y observar esos restos de ese conjunto de hornos de cerámica que están ya excavados y están dispuestos para su visionado por parte de los visitantes. Además, el proyecto contempla un punto de acceso de visitantes con centro con aseo totalmente accesible y dos salas previstas tanto para la realización de actividades educativas como posibles conferencias. Según Alonso, la actuación afectará a una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y también contempla la iluminación general del recinto mediante un sistema de placas solares. Además, está prevista la incorporación del horno romano que fue encontrado en las obras de la variante norte de Lucena hace ahora unos meses. La edil socialista indicó que la previsión es que este recinto pueda estar abierto al público en el plazo aproximado de un año. Alonso indicó que el proyecto no incluye la realización de nuevas excavaciones en la zona. Por su parte, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha manifestado que el programa EDUSI Lucena Cohesionada permitirá ir definiendo la ciudad de la próxima década y un modelo de ciudad eficiente, sostenible, atento a los barrios y al turismo. Según el regidor lucentino, con la puesta en valor de este yacimiento romano ampliamos y enriquecemos la secuencia histórica de la ciudad de cara al turismo, con la recuperación de un nuevo capítulo de nuestro pasado reciente. El modelo de ciudad que nosotros queremos ir desarrollando para la próxima década. Y dentro de ese modelo de ciudad, una ciudad sostenible, una ciudad habitable, una ciudad accesible, una ciudad eficiente, una ciudad que vaya del centro a los barrios, que tanto hemos comunicado y hemos dicho ese mensaje a lo largo de los últimos meses. Bueno, pues una ciudad también, además, que utilice el turismo como un recurso también económico y de desarrollo económico. Y dentro de ese turismo y el patrimonio está este alfar. Yo creo que es uno de los ejemplos más claros, más evidentes de factoría alfarera romana de toda España, el alfar romano, que pretendemos nosotros ahora poner en valor. Y yo creo que hay otro aspecto importante, no me quiero extender mucho porque creo que debe ser Teresa la que les desvele un poco cuál es el proceso de intervención, lo que pretendemos llevar a efecto en los próximos meses, pero yo creo que hay que resaltar otro detalle importante, es la secuencia histórica, lo que es el relato histórico de Lucena. Hasta ahora hemos centrado ese relato histórico en la Lucena barroca, en el siglo XVIII, siglo XVII, o incluso en la Lucena medieval, con el castillo. Pero ahora ampliamos el relato histórico, ampliamos la secuencia histórica, porque nos vamos precisamente a la época romana. Yo creo que es importante también poner eso en relieve, porque hacemos una muestra o un proceso histórico mucho más amplio, mucho más rico, mucho más, evidentemente, más atractivo para el visitante, y lo hacemos precisamente con esta factoría. El alfar romano de Los Tejares es la factoría de cerámica mayor y mejor conservada de la península ibérica. El yacimiento, datado entre los siglos I y II a.C., está compuesto por 7 hornos de distinto tamaño y en diferentes estados de conservación, alguno de ellos restaurado en su integridad. Los hornos aparecieron en 1996 durante los trabajos de vaciado de los terrenos destinados a la estación depuradora de aguas residuales.